La siguiente historia tiene lugar entre hace 7 millones de años y el 500 después de Cristo. Hoy comienzo una serie sobre la historia del África subsahariana, que como su propio nombre indica, es la parte de África que está por debajo del desierto del Sáhara. Es decir, que no voy a hablar de Egipto porque ya hice muchos vídeos sobre ellos. Lo que voy a contar va a ser la historia más desconocida de África. África es un continente gigantesco, pero la idea general de ella es que las personas que lo habitaron se quedaron durante siglos ancladas en el Neolítico. Y en parte es cierto, pero también hubo algunos ejemplos de grandes reinos e imperios, y entre este y el siguiente vídeo, los vamos a conocer. ¿Quieren conocer esta historia? Vamos con ella. Todo apunta a que en África comenzó la humanidad, y es que los primates empezaron a evolucionar de diferentes formas. Algunas se extinguieron y otras siguieron un proceso que desembocaría en nosotros como especie. Quizás el primer homínido conocido fuera el Sahelanthropus, de unos 7 millones de años de antigüedad y que vivía en el Chad. El siguiente sería el Orrorin, hallado en Kenia de hace unos 6 millones de años. Se cree que de este salió el Ardipithecus, quien ya tenía la capacidad de andar a dos patas, aunque todavía con dificultad. Para explicar este cambio hacia la bipedestración, hay que explicar qué es el Gran Valle del Rift. Se trata de una enorme falla que separa la parte oriental de África del resto. Los homínidos que allí vivían fueron viendo cómo los grandes bosques y las selvas tropicales donde les gustaba jugar acabaron convertidos en sabanas sin tanto árbol. Al verse atrapados en ese nuevo medio, se tuvieron que adaptar a la hierba alta. Cuanto más erguido estés, mejor ves a tus depredadores, y los que lograron ese bipedismo sobrevivieron, y continuaron con más evoluciones durante milenios. Hace 4 millones de años surgió una gran diversidad de homínidos. Primero los Australopithecus, que tienen mogollón de subespecies. Luego los Paranthropus hace 2,5 millones de años. Y finalmente estaría el género Homo, con subespecies como el Homo habilis, famoso por sus herramientas de piedra, el Homo ergaster, el Homo rhodesiensis y el Homo erectus, el primero en salir de África y expandirse por Eurasia. Bueno, dicen que el Homo georgicus fue antes, aunque otros dicen que el georgicus es una subespecie dentro del erectus. Y también que del erectus salió el Homo floresiensis, de la isla de Flores de Indonesia, los apodados como los hobbits por su baja estatura, pero aún no se sabe bien. All right, then, keep your secrets. Ojo, Paranthropus y Australopithecus seguían existiendo, pero fueron extinguiéndose. De Homo erectus asentados en Asia, surgieron otras especies como el hombre de Denisova en Asia Central o el hombre de la cueva del ciervo rojo en China. De los erectus de Europa surgió el Homo antecesor y de este el Homo heidelbergensis, y a su vez de este saldría el Homo neandertalensis. El Homo sapiens, es decir, nosotros, surgimos hace entre 300.000 y 200.000 años en África, entre Etiopía y Tanzania, probablemente de Homo heidelbergensis, que también vivían en la parte oriental. Hace unos 70.000 años empezaron a salirse de África para dominar todo el mundo al completo, incluyendo América, que se cree que llegaron por Bering o con barcas atravesando el Océano Pacífico entre hace 30.000 a 15.000 años, pero eso ya lo conté en los vídeos de América precolombina, aquí arriba os dejo un enlace. Pero quedémonos en África. Durante los siguientes milenios, estos tipos vivieron como en cualquier paleolítico que se precie, viviendo de la caza, la recolección, practicando el nomadismo, viviendo en cuevas en épocas frías, incluso hasta hacían pinturas rupestres. Son famosas las de Tassili Nayer, al sur de Argelia, en pleno Sáhara, un lugar con más de 15.000 dibujos y grabados de sus costumbres y de la fauna, que es patrimonio de la humanidad. Claro, después de esto, la historia que todos hemos estudiado pasa a contar las primeras civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, luego Europa, a veces también China, pero ¿qué pasó con estos Homo sapiens que se quedaron en el África subsahariana? Pues ahora lo vamos a ver. Se llama Neolítico al periodo donde las costumbres nómadas del Paleolítico cambiaron. Los Homo sapiens fueron poco a poco asentándose en poblados fijos y dedicándose a la agricultura y a la ganadería. Primero habría que hablar de cómo se clasifican los pueblos africanos. Principalmente se hace por lengua. Tenemos 6 grandes grupos de lenguas en África. Esta es la distribución actual, pero antes era un poco diferente. Empecemos por la familia de lenguas afroasiática. Dicen que la protolengua afroasiática pudo surgir durante la prehistoria en alguna zona de Etiopía y que dio origen al egipcio antiguo, al bereber, como los pueblos tuareg, y a las lenguas semíticas como el árabe o el hebreo, y luego ya veremos todo el tema del Chad.
Algunas primeras culturas neolíticas las encontramos en el Sáhara, o más bien en el Sahel. El Sahel es una franja en la que más o menos se puede vivir, que está entre lo que es el desierto de arena jodido y la sabana africana. Y se instalaron gentes de lenguas nilo-saharianas. Y es que en aquella época, en el Sáhara, las lluvias eran mucho más regulares que ahora y había mucha más vegetación, lagos y pantanos. Tenemos a la cultura jartumiana, en lo que ahora es Jartum, la capital de Sudán, que parecía que tenían rituales de momificación y deformación craneal. Parece que estos darían origen a los nubios. Y luego estaría la cultura tenerense, en el desierto del Teneré, en Níger, que parece que eran buenos en el arte rupestre. Con el tiempo, hacia el año 5000 a.C., empezaron con diferentes cultivos. El sorgo, la cebada perlada y el mijo perla, sobre todo. Y también domesticaron a las gallinas de Guinea y... y para de contar. Había cebras, ñúes, hipopótamos, jirafas, búfalos, pero no lograron domesticarles porque es complicado volver dóciles a estos animales. Un ejército de rinocerontes catafractarios hubiera sido la polla. Aquí no hacemos eso. Y el ganado bovino, como los uros, que fueron los ancestros de toros y vacas modernos, ya habían sido domesticados por habitantes del norte, así como cabras y ovejas, y seguramente también acabaron en los rediles del África subsahariana con el tiempo. En las mismas fechas, pueblos que habitaban el África occidental, en torno a la costa del Golfo de Guinea, se dedicaron a los cultivos de ñames africanos, que son unos tubérculos alargados, al arroz africano, al aceite de palma y a las nueces de cola, que las mascaban como narcóticos, pues tenían a saco de cafeína. Gentes de lenguas níger-congoleñas se asentaron en esa zona entre Senegal y Camerún y se dedicaron sobre todo al pastoreo trashumante. Esa zona es básicamente una selva, en contraposición con las zonas de alrededor, que son una sabana. Parece que hacia el año 2000 a.C., pueblos de Níger y de Nigeria empezaron a desarrollar la metalurgia, especialmente de cobre y de hierro. Allí vivió desde el 1500 a.C. hasta el 500 d.C. la cultura Nok. De esta gente son famosas sus estatuillas de terracota, que tenían de animales y de personas a mogollón. Y otros que le dieron bien a la metalurgia fueron las gentes de la cultura Bura, que se asentaron entre Níger y Burkina Faso hacia el 1200 a.C. El problema principal de estas regiones solía ser que el suelo no era especialmente bueno, y encima en el lugar había muchísimos animales peligrosos. Quizás estáis pensando en leones, leopardos y cosas así, pero el mayor peligro de este tipo de bioma selvática era la mosca tsetse, que solía salir en las estaciones húmedas y que provocaba la enfermedad del sueño, que te dejaba en coma y era muy letal. Y es que además, también se cargaba al ganado. Por eso, durante las estaciones húmedas, algunos pastores de la zona de Nigeria-Camerún solían migrar. Y aquí hay que hablar de la expansión bantú. Resulta que los estudiosos del África del siglo XIX, como Harry Johnston, no sabían explicar cómo llegó la metalurgia y la agricultura a la zona central de África, a la cuenca del río Congo, pero se dieron cuenta de que muchísimas lenguas de los nativos de la zona, hasta Sudáfrica, tenían rasgos comunes. Estas fueron las llamadas lenguas bantúes, que están dentro de las níger-congoleñas. Ahora se sabe que hacia el año 1500 a.C. más o menos, hubo una gran migración de pueblos bantúes que atravesaron la cuenca del río Congo, sobreviviendo a animales salvajes, más moscas asesinas y una selva espesa de cojones, hasta llegar a la región de los Grandes Lagos, una región mucho más apacible donde podemos encontrar el Serengeti, una sabana en lo que hoy es Tanzania, donde viven leones, leopardos, elefantes, rinocerontes, búfalos, hienas, guepardos, cabras y cientos de especies animales más. Unos siglos después, los bantúes se expandieron hacia el sur, por la sabana sureña, llegando hasta la parte oriental de Sudáfrica, y difundieron la metalurgia y agricultura allá por donde se asentaron. Se piensa que esta expansión fue debida a que eran capaces de fabricar armas de hierro, con las que derrotar a cualquier resistencia, y actualmente las lenguas bantúes son las más habladas del continente. En este centro de África encontramos algunas culturas a destacar. En Camerún están los pueblos Sao, que más adelante crearían una civilización más compleja, pero en general, los pueblos del Ecuador para abajo no desarrollaron agricultura ni ganadería. No porque fueran tontos, sino por el clima, la calidad de la tierra, la fauna cabrona y mil factores más. Aquí encontraríamos a la tribu de los pigmeos, cazadores-recolectores de la selva tropical que se caracterizan por su baja estatura, su piel más rojiza y dentadura más saliente. A consecuencia de las migraciones bantúes, parece que estos pigmeos fueron desplazados y aislados por los bantúes y adaptaron sus lenguas y dialectos. Actualmente todavía viven dispersos por la jungla centroafricana.
En el sur africano destacan los pueblos Khoisan. Eran los más primitivos, pero se dice que fueron los autores del arte rupestre más antiguo del continente. Se llaman así porque estaban formados por dos etnias: los Khoi, pastores de alta estatura, y los San, cazadores-recolectores bajitos. También se les conoce como Hotentotes y Bosquimanos. Estos tienen una lengua muy característica a base de chasquidos, en este plan. Y al igual que en el caso pigmeo, se especula que sus poblaciones también fueron reducidas en gran medida con la llegada de los bantúes. Algunos de estos Khoisan viven actualmente en el desierto del Kalahari, entre Namibia, Botswana y Sudáfrica, un lugar bastante inhóspito donde se decía que había una gran ciudad perdida, pero que parece que la leyenda hacía referencia a una formación geológica un tanto extraña y ciclópea. En resumen, que los nigercongoleños de la rama bantú dominaron todo el territorio del Ecuador para abajo, y ese bantú ancestral se dividió en las más de 500 lenguas bantúes que tenemos hoy día, que son muy parecidas entre sí. Ahora pasemos al noreste, donde surgieron las culturas más avanzadas del África subsahariana, especialmente por su contacto con Egipto y Mesopotamia. La cultura más potente la encontramos en la zona de Etiopía, habitada por gentes de lengua afroasiáticas primitivas, que empezaron a darle bien al cultivo de café, de donde es originario este producto, y de Tef, un cereal típico de la región. En lo que ahora es Somalia, se dice que estaba el reino de Punt, aunque no se sabe con seguridad. Era un buen socio comercial de Egipto, y producía resinas aromáticas, madera, ébano, marfil, y vendía animales salvajes y oro, mucho oro. Luego en Etiopía estaba el pequeño reino de Damot, que también comerciaba y del que no se sabe mucha cosa. Ahora pasemos a Nubia, que era la región del actual Sudán que estaba justo al sur de Egipto. El reino de Egipto, antes incluso del 3000 a.C., ya era un estado bastante poderoso que se extendía a lo largo del río Nilo. Y Nubia, o reino de Kerma, era importante porque de ahí sacaban mazo de oro y minerales de gran valor, por lo que fue conquistada y convertida en virreinato. Tras esto, las tribus nubias fueron absorbiendo la cultura egipcia, llegando incluso a levantar templos a Amón y demás dioses egipcios, como el templo de Jebel Barkal, o la vecina necrópolis de El Kurru, donde se enterraban a los reyes nubios en curiosas construcciones, a veces incluso también en pirámides. Los egipcios les llamaban Tai Seiti, o tierra de la gente con arcos, porque lanzaban flechas hasta por el culo. Eran muy buenos con el arco, y se rebelaron varias veces, y en una pondrían las cosas muy complicadas a los faraones. Tras la muerte de Ramsés XI, en el año 1069 a.C., Egipto comenzó a vivir un periodo de inestabilidad y división que aprovecharon los dirigentes nubios para independizarse en el reino de Kush, con capital en Napata. El rey Piangi comenzó la conquista de Egipto desde Napata, que logró ser concluida por su sucesor, Sabaco, en el año 715 a.C. La dinastía 25 de Egipto fue conocida como la de los faraones negros, ya que estos kusitas controlaron gran parte del territorio durante medio siglo, hasta que les echaron. ¡A tu casa! Después de esto, la capital del reino de Kush se trasladó más al sur, de Napata a Meroe, y de allí son famosas las pirámides meroíticas, que son pequeñas tumbas donde enterraban a sus reyes. Se dice que hasta construyeron un enorme templo, el llamado Templo del Sol, pero aún así, estos meroitas construyeron una nueva cultura diferente a la egipcia, y en vez de usar jeroglíficos, se pasaron a la escritura meroítica. Durante la época de Alejandro Magno, este territorio se llamó Etiopía, pero en realidad coincide con la actual Sudán. Y fue en esta época cuando aparecieron las Candaces, unas reinas que controlaron la política de este reino kusita durante varios siglos. Durante el reinado del emperador Augusto, Egipto pasó a manos romanas. Un tal Petronio fue nombrado prefecto de allí, y tuvo una guerra contra una de las reinas de Kush. Y todo acabó con el ejército romano invadiendo el territorio y estableciendo tratados comerciales. Y dejo lo más loco para el final, Madagascar. Cuando los navegantes europeos llegaron allí por el año 1500, se dieron cuenta de que estaba habitada por negroasiáticos que hablaban una lengua austronesia. Es decir, que esta peña estaba emparentada con gentes de la isla de Borneo en Indonesia, y que encima habían traído cultivos típicos de Asia como el plátano. El cómo llegaron allí y cuándo es un auténtico misterio. El historiador francés Raymond Mauny llamó a este periodo de unos 500-600 años como la época oscura africana, porque no hay demasiadas fuentes como para saber qué demonios pasó. Lo único que podemos conocer gracias a las fuentes escritas es lo que sucedió con los pueblos más en contacto con Oriente Medio y Europa. Mientras bizantinos y persas sasánidas se daban de leches y los musulmanes empezaban a ser una fuerza emergente, en lo que ahora es Etiopía, de lo que antes era el reino de Damot, surgió el reino de Aksum, o de Abisinia.
Se trataba de un reino africano muy rico que profesaba la religión cristiana, porque aquel fue uno de los lugares a donde llegaron predicadores. Se piensa que la conversión empezó hacia el año 325 con el rey Ezana, pero era un cristianismo que mezclaba elementos judíos, coptos y africanos. Hablaban un idioma llamado Ge'ez, que tuvo un alfabeto de igual nombre. Lo más característico de estos axumitas fueron los obeliscos que levantaron para señalar las tumbas de sus reyes. Tuvieron periodos de paz y periodos de guerra con el reino de Himyar, un reino árabe judío instalado en la actual Yemen. En esos mismos años, Aksum conquistó el reino de Kuz, y este acabó dividido en dos estados diferentes. Al norte Nobatia, con capital en Faras, en el centro Makuria, con capital en Dongola, y que absorbió Nobatia por el año 700. Y finalmente hubo un tercer reinito, que no apareció hasta el año 600, y fue Alodia o Aloa, en el sur y con capital en Soba, cerquita de Jartum, la capital sudanesa. Los tres reinos acabaron convertidos al cristianismo, y se enriquecieron gracias al comercio. Aguantaron el avance del Islam durante siglos, hasta que se convirtieron a la religión de Alá hacia el año 1300. Toda esta región, el Cuerno de África, ahora Somalia, se conocía en aquel entonces como la Costa de los Perfumes, porque de ahí los musulmanes, indios, etcétera, sacaban mazo de incienso, resinas y plantas aromáticas varias. Luego, todo lo que ahora conocemos como Kenia, Tanzania y Mozambique era llamada Zania. De esta zona, entre Tanzania y Kenia, encontramos el monte Kilimanjaro, el más alto de África y que tiene casi 6.000 metros de altura. Se cuenta que esta gente se ganaba la vida exportando pieles de animales exóticos, caparazones de tortugas y cuernos de rinocerontes, que debían de ser un potente afrodisíaco. Por su parte, lo que Zania compraba al sur de Arabia eran armas de buena calidad, espadas, lanzas, lo que fuera. En este territorio de Zania se iría configurando con el tiempo la cultura Swahili, que está dentro del grupo Bantú. Otros fueron los Masai, cuya lengua es nilótica, y que está dentro del grupo de las lenguas nilo-saharianas. Hacia el año 300 surgió en el oeste un pequeño reino que hacia el año 500 ganaría mucho poder, el reino de Ghana. Pero la formación de los grandes reinos e imperios de África lo dejo para el siguiente vídeo. De momento os dejo un dato curioso: si unes África con América del Sur, sale la cabeza de un carnotauro. ¡Oh my God! Suscríbete a este canal si quieres saber qué ocurrió en el pasado para que el presente esté tan jodido. Al menos para algunos, otros están de puta madre. Recuerda que ya están a la venta mis dos libros, Imperios y Espadazos y Agujeros de Guión. Os dejo enlaces en el comentario fijado. Y nada más, hasta el próximo vídeo.